Nacional, una representación del Consejo de Chihuahua, donde estuvo el presidente del partido en el estado, el secretario general, estuvimos algunos consejeros y miembros de la Comisión Política Estatal, y bueno, argumentamos, presentamos el acuerdo del Consejo Estatal de la política de Alianzas Amplias con el Partido de Trabajo, con el Partido de Movimiento Ciudadano, con el PRI, y hicimos una exposición que, bueno, suscitó algunas preguntas que fueron respondidas ampliamente. Sin embargo, bueno, ya se quedó solo la Comisión Política Nacional y finalmente decidieron no ratificar esta coalición que está planteando el Consejo Estatal de Chihuahua. Nosotros creemos que es violatorio a la autonomía que tiene el Consejo Estatal. Ya hay varios tribunales electorales en el país que, tratándose de procesos locales, le dan la facultad a los consejos estatales. No una argumentación amplia que le dé fundamento a la alegación que hace la Comisión Política Nacional del PRD. Por lo tanto, nosotros estamos en derecho de impugnar este acuerdo de la Comisión Política Nacional, y creemos que la legalidad nos asiste. Los estatutos, está muy clara la facultad del Consejo Estatal del PRD en cuanto a política de alianzas y coaliciones con otros partidos.